Ahora vamos a empezar por la primera sesión impartida por el doctor Jacinto Batiz. Y adelante, tienes la palabra. Te puedes presentar tú solo porque la mayoría te conocemos. Muy bien. Bueno, pues como una vez más, buenas tardes. Yo lo único que voy a hacer es tratar de compartir con todos vosotros todo lo que he aprendido a lo largo de más de 25 años a la cabecera del enfermo y junto a las familias, y ellos me han enseñado todo lo que yo os voy a compartir ahora. Por lo tanto, el mérito no es mío, sino el mérito ha sido de haber sido capaz de observar lo que ellos me decían, para trasladarlo a vosotros. Y a la vez también de haber trabajado con un equipo excelente. Hoy también va a compartir con vosotros sus reflexiones el doctor Julio Gómez, que me ha sucedido en el liderazgo del equipo, y con ellos también pues he aprendido mucho. Yo creo que tenemos que apostar por una cultura paliativa. Cuando quisimos poner el título al curso, dijimos que si poníamos cuidados paliativos parece que esto ya está muy hablado. Pero si hablamos de cultura paliativa, esto engancha más a la sociedad en general, no a los profesionales solamente. Desde esta perspectiva, hay que tener en cuenta que el adecuado tratamiento del sufrimiento, que es de lo que vamos a hablar en este curso, es una prioridad en el cuidado de todos los pacientes, pero que tiene sus raíces, no ahora, esto no ha nacido ahora, tiene sus raíces en los mismos orígenes de la profesión médica. Por lo tanto, yo creo que lo único que vamos a hacer es ponerlo en su lugar, porque esto es lo que se hacía antes. Todos estamos muy mentalizados con la medicina preventiva. Lo hemos visto en esta época de la COVID-19, que ha sido una herramienta muy buena para poder enfermar más levemente. Hemos visto cómo hemos podido prevenir cánceres porque hemos sido capaces de detectarlos a tiempo, diagnóstico precoz. El Gobierno vasco, en su Departamento de Salud, yo creo que tiene programas excelentes, como es el diagnóstico del cáncer de mama y el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Bien, estamos mentalizados con ello. Y sobre todo sobre la medicina curativa. Hoy en día, si se nos estropea el corazón, nos coloca en otro nuevo. Si la rodilla nos produce mucho dolor y se está deteriorando, nos coloca en otra nueva. Es decir, podemos hacer muchas cosas para que sigamos teniendo calidad de vida. Cualquier enfermedad se puede resolver, pero un compañero nuestro, filósofo, Francesc Torralba, decía que hoy por hoy sigue habiendo enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. Podemos cuidar a todos. Por lo tanto, esto es lo que queremos hoy poner en valor. Los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado y con la medicina del acompañamiento. Los cuidados paliativos no tienen que ver con esa imagen que la sociedad puede tener. Le mandan a cuidados paliativos. Esto ya es el final y lo ven como una situación tétrica. No. Lo que va a hacer la cultura paliativa, los cuidados paliativos, es tratar de cómo hacerse cargo de esas personas cuando padecen una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Esto es lo que es la cultura paliativa. Esto es lo que es la medicina paliativa. Por eso creemos que hay una necesidad de esa cultura paliativa junto a la cultura preventiva y la cultura curativa de la medicina. Son complementarias las tres. De las facultades de medicina salimos sabiendo muy bien cómo prevenir enfermedades, sabemos muy bien cómo curar las enfermedades cuando no hemos sido capaces de prevenir, pero creo que hay mucha carencia de cómo abordar el acompañamiento al enfermo cuando no hemos sido capaces ni de lo uno ni del otro. Y esto es lo que yo creo que queremos complementar con el tema de esta formación abierta un poco a la sociedad, a los estudiantes, a profesionales y, como ha dicho Ana, también la atención en un curso más, diríamos, más profesional o más académico con el máster de cuidados paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, que lleva ya la quinta edición, etcétera. Bien,
¿Por qué es necesario todo esto? Porque la técnica al enfermo ya no le es suficiente ante esa terminalidad de una enfermedad. Con la técnica solo no le vamos a poder resolver el problema. La ciencia, yo creo que debe estar acompañada de ese acercamiento humano. Esto lo vemos todos los días ante un enfermo que está en sus últimos días. La ciencia no le está resolviendo el problema, pero ese acercamiento humano del profesional, de cualquiera de los profesionales que le atienden, eso le está ayudando muchísimo para poder tener mejor calidad de vida. Por eso hay que decir que el hombre es el remedio del hombre, desde la ciencia, por supuesto que sí, y desde el acercamiento humano, que es lo que queremos abordar en este curso fundamentalmente. La persona que sufre nos pide ayuda. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de ofrecerle, esa ayuda. Claro que los médicos conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad que tiene el enfermo, los síntomas y manifestaciones orgánicas, lo conocemos muy bien, nos lo han enseñado en la universidad. Pero es que el enfermo tiene una crisis de todo su mundo, tiene sus valores, tiene sus expectativas y tiene sus relaciones. Pero cada uno estamos en nuestro mundo. Ya veis, cada uno en su círculo individual. De esta manera, el profesional y el paciente se están moviendo en distintos niveles y no van a poder encontrarse. Tenemos que evitar esto. Y tenemos que meternos en un mismo círculo. Que el médico comprenda también cuál es la crisis de todo su mundo, del paciente, cuáles son sus valores, porque hay que respetárselos. ¿Cuáles son sus relaciones con la familia para ver cómo podemos tratar de coordinar esa ayuda que la familia también le va a poder donar y que eso es tan importante para él? Y en este caso ahora sí nos vamos a mover en el mismo nivel y nos vamos a poder encontrar. Y desde esta perspectiva vamos a poderle ayudar mucho mejor. Bien, por otro lado, el grado de responsabilidad de una sociedad hay que medirla por su compromiso con los cuidados a quienes son frágiles, a quienes son dependientes, a quienes son vulnerables, son marginados y son sufrientes. Fijaros que los cuidados paliativos no vamos a enfocarlo exclusivamente a los pacientes que tienen cáncer y que están en fase terminal. Hay muchas necesidades de pacientes que no teniendo una enfermedad oncológica necesitan también estos cuidados, porque también van a estar en fases terminales. De esto también se va a hablar en el curso. Va a haber un profesor que va a hablar de estas patologías no oncológicas. Aumenta el número de personas con cáncer. La población está envejeciendo. Esto no hace falta que os lo explique muy bien. Y ellos necesitan nuestros cuidados, las personas mayores. Vemos ahora con lo de Ucrania cómo esas personas mayores que no pueden ni caminar, les tienen que ayudar a caminar. Bueno, pues esto está ocurriendo también en nuestro país. No pueden ir a las consultas. Tenemos que ir nosotros donde ellos. Aumentan las enfermedades degenerativas. Cada vez se demanda más la atención por parte de pacientes que sufren una esclerosis lateral amiotrófica o demencias avanzadas, etcétera. Patologías que también se atienden en las unidades de cuidados paliativos. Pues bien, todo este grupo de enfermedades o de personas que padecen estas enfermedades representan un reto importante para las sociedades desarrolladas. Y esto no se lo podemos pedir a países que no están desarrollados, pero nosotros sí estamos desarrollados, o al menos de eso presumimos. Y si presumimos de eso, tenemos que ser coherentes con lo que presumimos. Así que tendremos que resolver el problema, porque muchas de estas personas padecen un sufrimiento intenso. Sufrimiento, ¿eh? Y el sufrimiento lo explicará también algún compañero nuestro, que es algo más que el dolor. El sufrimiento es multidimensional, un sufrimiento físico, emocional, social, espiritual. Por lo tanto, desde esa perspectiva es muy importante. Y además van a precisar una atención esmerada, en la que deben estar implicada toda la sociedad. Por eso, el que la universidad en este momento ponga en bandeja una actividad formativa a la sociedad, creo que es una forma de contribuir y de considerarse implicada en el reto este que tenemos con los pacientes. Así que agradezco a la vicerrectora esta apuesta por este tipo de formación. Yo en mi charla voy a intentar dar pinceladas de todo lo que se va
a desarrollar durante el curso. O sea, que muchas de las cosas que yo voy a plantear aquí se van a desarrollar en mayor profundidad por distintos profesores, pero para que tengáis una visión general. Por eso, recuperar la dimensión humanística de la relación entre personas es sin duda un elemento decisivo en la calidad asistencial que merecen quienes sufren y solicitan nuestra ayuda. No olvidéis que el enfermo está en una situación frágil, vulnerable, y necesita que esa relación con ellos sea de ayuda. Por eso, el objetivo de los cuidados paliativos es humanizar los cuidados a las personas que sufren. Este es nuestro objetivo fundamental, humanizar ese proceso. Tenemos que preservar la dignidad de la persona. El objetivo nuestro es que esa dignidad no la pierda, aunque esté en una situación tan frágil y vulnerable. Y la podemos emplear, como dice el Chechinov, desde cuatro puntos de vista, con cuatro herramientas, que es el comportamiento, la actitud, la compasión y el diálogo. El diálogo nos debe permitir conocer al enfermo como persona, conocer el contexto virtual del paciente es fundamental para poder saber cómo le podemos ayudar. La compasión no es compadecernos de él y decirle que me das pena, no, no. Es tratar de qué es lo que le pasa, ponernos en su lugar y tratar de ayudarles para resolver lo que le pasa. Esa es la actitud compasiva, que os la explicarán mejor mis compañeros. Comportamiento, pues a veces no vamos a poderle dar una medicina que le resuelva su problema, pero sí le vamos a poder acercar un vaso de agua, que lo necesita en ese momento. Le vamos a poder hacer comentarios sobre las fotos que tiene en su habitación para recuperar un poquitín el recuerdo de su familia, que eso le va a animar y le va a dar cierta expectativa. Y actitudes, porque los pacientes, pensad que se miran en sus médicos, en sus profesionales, nos miran a nosotros para saber cómo están ellos. Por eso tenemos que tener cuidado qué comentarios hacemos, qué miradas hacemos con nuestros compañeros, porque ellos lo captan todo. Es decir, la dignidad es importante preservarla. Mirad, cuando una persona está enferma, no es solo un órgano el afectado por los agentes patógenos o por los mecanismos degenerativos o los traumas. En la universidad hemos aprendido, en primer año aprendemos de qué está compuesto el corazón, cuando hacemos la disección del cadáver, las arterias, las venas, los músculos, bien. Después seguimos cursando otras asignaturas y aprendemos cómo funcionan esos órganos. Seguimos avanzando en el grado, en la facultad, y aprendemos cómo se estropean, cómo se enferman. Nos enseñan cómo tenemos que resolverlos, de forma con medicamentos o quirúrgicamente. Pero salimos de la facultad con todos esos conocimientos que son fantásticos y que cada día van en aumento y cada día salen más formados los profesionales. Pero cuando se enfrentan al enfermo, piensan en el corazón, en el cerebro, en el hígado y no se dan cuenta que eso es de Juan, de Pedro, de Matilde o Federico. Porque hay que pensar que esa persona está toda implicada, desde su cuerpo hasta su capacidad de pensar y de razonar, influida por el dolor o las limitaciones impuestas por la enfermedad. La enfermedad de esos órganos que hemos dicho le afectan a toda su forma integral de proceder. Por lo tanto, si nosotros solamente nos quedamos en resolver el problema de la enfermedad y no nos preocupamos del enfermo, no lo estaremos haciendo del todo bien. El enfermo tiene un nombre, tiene una historia, tiene unas costumbres, tiene un entorno que van más allá de sus síntomas, de un diagnóstico y de un número de habitación. ¿Cuántas veces hemos dicho a la enfermera, le ha dicho al médico, cómo se encuentra la cirrosis de la 213? Esto es una falta de respeto al enfermo. Ese enfermo tiene un nombre. Tiene una cirrosis, sí, pero es que se llama fulanito de tal. Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado. El enfermo necesita que nos preocupemos de él, que es quien sufre la enfermedad. Por lo tanto, esto es lo que verdaderamente necesita el enfermo.
Yo suelo decir que la mejor forma de no equivocarnos y hacerlo bien es que tengamos en cuenta esta idea. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti si te encontraras en su misma situación. Si hiciéramos esto, seguramente no nos íbamos a equivocar y seríamos coherentes con nuestra filosofía de curar. Guardaros esta frase porque creo que merece la pena que cuando tengáis una duda cómo actuar con un paciente, porque él no sabe cómo quiere que le cuidéis, porque claro, si el enfermo te dice que él quiere que le cuide de otra manera, hay que hacerle caso a él. Pero un paciente en coma, un paciente con demencia avanzada, inconsciente, pues ahí si nos preguntamos si yo estuviera como él, ¿cómo me gustaría que me trataran? Que las auxiliares hablen del fin de semana, cómo lo han pasado mientras me están aseando, yo que estoy en coma y no se preocupan de mí, me están volviendo de un sitio para otro, refregando con la esponja y están hablando de cómo lo han pasado el fin de semana. Eso no es respeto al enfermo. Háblale al enfermo, mira, te estamos refrescando para ponerte bien y que puedas estar tranquilo, pasar el día. Igual los tildan de locos o de locas, pero es que el enfermo igual eso se está oyendo. Y no digáis nada delante de un enfermo inconsciente que no quisierais que escuchara. ¿Vale? Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Los enfermos quieren ser tratados como personas, no como enfermedades. Esta idea es fundamental también, os lo explicarán a lo largo del curso. Por eso, yo quiero ser un cebo de este curso para que animéis a los que todavía no han podido acudir hoy que vengan porque creo que vais a aprender mucho en él. ¿Cómo podemos humanizar el proceso de morir que os he anunciado antes? Pues primero acompañándolo. Es una obviedad, pero si no estamos junto al enfermo, poco le vamos a poder ayudar a humanizar. El enfermo ha comprendido que la técnica ya no le es útil para curar su enfermedad, pero tiene la necesidad de las personas, de su familia, de sus amigos, de sus profesionales. Ya saben que la técnica no les va a resolver, pero sus profesionales van a estar ahí y le van a ayudar en muchas cosas que son fundamentales para él. La compañía, a veces, es la única solución y yo creo que el mejor medicamento en el final de la vida. No produce ninguna alergia ni efectos secundarios. No hay que ir a comprarlo a la farmacia, no hay que pedir una receta. Esto lo podemos hacer y es el mejor medicamento para la soledad, porque la soledad es el síntoma más horrible en el final de la vida. ¿Vale? Hay que tocar al enfermo también. Es la forma de comunicar el tacto, ¿no? Es la forma de comunicación que transmite al enfermo. Calor, apoyo y solidaridad. Cuando nos pasa algo y estamos solos, pero si viene alguien y se nos acerca y nos pone una mano sobre el hombro, esto nos transmite, aquí estoy yo para apoyarte, ese calor no físico, un calor de solidaridad, que eso es importante y lo necesita el enfermo. Sujetar su mano, tocar su hombro, colocar bien su almohada, secar su frente, tratarle con amabilidad le hacen bien al enfermo. ¿No recordáis vosotros cuando habéis estado mucho tiempo en la cama y viene vuestra mamá o vuestra macho y viene a dar la vuelta a la almohada porque la tenéis toda apachurrada y os la hueca y la pone por la parte que está ya fresca, por la parte de abajo, y os sentís mejor, os salís a las sábanas porque están llenas de migas del desayuno, de chucherías que habéis tomado. O cuando han venido a ponernos unos paños húmedos sobre la frente porque teníamos fiebre, ahora ya no se hace así, pero antes se hacía. Todo esto hacen bien al enfermo. El contacto físico actúa eficazmente contra el temor y contra la ansiedad porque facilita el compartir y parece liberar el poder natural de la curación. Esta mujer, esta enferma, sale de la consulta del médico. La enfermera que está en su sitio ahí sentada se ha percatado de que la enferma sale triste, se levanta, se acerca a ella, le pone la mano sobre, como veis, sobre el hombro y esto ayuda a que la enferma pueda compartir y aliviar un poquitín su angustia y su temor. La forma de mirar, de dar la mano, son importantes cuando no se pueden emplear las palabras, porque el paciente tiene una demencia, porque son sordos, o porque hablan un idioma distinto al nuestro. Hoy en día que estamos en una sociedad multicultural, que esto es muy frecuente, pues bien, la sonrisa, el tono de voz, los gestos de las manos pueden significar calor o interés personal o lo contrario, según lo hagamos.
Si le hablamos en vez de hacerlo dulcemente, le hablamos a gritos, si en vez de poner la mano de manera de acogimiento, lo ponemos en forma imperativo, y si le ponemos una cara de póker, en vez de una cara dulce, bueno, ahora da igual porque con la mascarilla ni siquiera se nos puede ver la sonrisa, pues estaríamos transmitiéndole cosas distintas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y fijaros, la fotografía que la diseñó un amigo nuestro, un compañero nuestro de urgencias, está puesta a propósito. ¿Cuántas veces pasamos por delante de alguien que está sentado en una silla de ruedas y desde arriba, desde nuestra altura, de pie, le preguntamos cómo está? Ya le estamos diciendo, tú estás ahí abajo, tú eres débil, frágil, vulnerable, y yo estoy bien y estoy de aquí arriba. Así no se puede preguntar. Hay que agacharse en cuclillas, poner al menos nuestro nivel de visión al mismo nivel de visión del enfermo. De esta manera estaremos diciéndole, estoy para ayudarte y comprendo en qué situación te encuentras. Cuidar con caricias. Yo creo que esta es otra forma de cuidar, porque las caricias traspasan la piel para llegar hasta lo más profundo del afecto. Las caricias todos sabemos lo que es y todos sabemos lo que pueden conseguir, pero van a llegar donde nosotros queremos que llegue. Y en estos pacientes necesitan, si ellos nos permiten, hay que tener en cuenta que nos respeten y que respetemos su espacio. Pero yo esto lo aprendí de un artículo que leí hace mucho sobre un japonés que había inventado un robot para interactuar con los niños autistas y con las personas mayores con Alzheimer, porque se encontraban solos. Y entonces este robot respondía a interacciones con el paciente, ¿no? Le tocaba y él respondía con unas antenas que tenían. Bueno, sabéis que los japoneses inventan cada cosa impresionante, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y por qué nosotros no acariciamos a los enfermos cuando esto puede ser terapéutico? Con nuestro contacto físico le transmitimos el importante mensaje de que no será abandonado y que siempre tendrá a su lado a un ser que le aprecia. Fijaros qué mensaje tan importante con ese contacto físico que tengamos. En ocasiones, además, el tacto suele ser la única forma de comunicación y de expresión de cuidado que se le puede dar a pacientes en coma, pacientes con demencias avanzadas. Agarrarle de la mano a un paciente es algo muy terapéutico. Si tenéis que aconsejar algo a alguien, porque a veces algunos familiares os dicen, doctor o señorita, mire, que es que yo para qué voy a estar con mi paciente, con mi familiar que está ahí, si está inconsciente, si no me escucha, si no me atiende. Y vosotros sabéis que está en una situación muy, muy final, decirles, hágale compañía, siéntese junto a la cama y cógele de las manos. Esta es la mejor forma de acompañar a un paciente. Este consejo le va a venir muy bien. Se va a sentir muy a gusto cuando el paciente fallezca, porque va a saber que lo último que dejó de agarrar era su mano y de estar acompañando a su familiar. Hay que escuchar al enfermo también. Hemos dicho que hay que acompañar, hay que tocar, hay que escuchar. Escuchar al enfermo atentamente va a mostrar nuestro respeto y nuestro apoyo para enfrentarnos, para que se enfrente mejor en esos momentos. Y nos hará además apreciar su actitud ante la enfermedad y sus emociones. Si no escuchamos, no vamos a saber cómo él prevé su problema, su final, qué piensa de ello, para poderle ayudar. Por eso tenemos que escuchar. De alguna manera, tenemos dos orejas y una boca. Tal vez se ha diseñado así a la persona para escuchar el doble de lo que hablamos. Y tenemos siempre tendencia a dar consejos y de explicarlas y de decir que hay que hacer cosas y tal. Paciente en fase terminal, lo único que necesita es que le escuchemos. Necesita un vaciamiento emocional. Necesita que alguien esté ahí dispuesto a escucharle. No necesita que le dé más consejos, que se está acabando. Los consejos para él, que todavía le queda tiempo y seguramente cometerán los mismos errores que él, y si se da cuenta, los puede corregir. Bien, ¿y cómo responder a sus preguntas? Porque el paciente pregunta, ¿eh? Aunque muchas veces sabe lo que le pasa. Y este chiste de Perich nos lo deja muy claro. Doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. El paciente quiere que le digamos la verdad, pero bajito. No la asustemos. Seamos capaces de tener herramientas suficientes en comunicación para que podamos, de alguna manera,
no dañarles con la mala noticia, que seamos capaces de dar bien las malas noticias. Algo de lo que tenemos carencia los profesionales de la salud, al menos en la formación de grado. Y lo digo para que se tome nota. Técnicamente estamos muy bien formados, nos faltan habilidades de comunicación a los profesionales de la salud y nos faltan habilidades en la toma de decisiones, porque hay que tomar decisiones muy difíciles en medicina. Tal vez asignaturas como la relación médico-paciente de comunicación debieran estar potenciadas o las asignaturas de bioética o ética médica debieran de estar también potenciadas. A expensas de otras que igual no nos van a servir tanto. Yo me acuerdo cuando hice la carrera, la hice en la UPV, teníamos que hacer microbiología en tres asignaturas. Luego no me ha servido para nada porque yo no he tenido que hacer ninguna atención para ver qué bacteria me lo dan en el laboratorio, ni siquiera la extracción de sangre. ¿Entendéis? Sin embargo, no me enseñaron a ver cómo tenía que emplear la morfina. Me dijeron solo si, ojo, la morfina produce depresión respiratoria. Julio, a que tú y yo no hemos visto ninguna. Si la empleamos precisamente para que disminuya el estrés respiratorio cuando están con una angustia de disnea terminal. Esto es lo que hay que conseguir. Vale. Y sin embargo nosotros vamos, que somos los listos, y le explicamos al paciente técnicamente todo lo que le ocurre, dando muchas vueltas, eso sí, porque como no tenemos habilidades en comunicación, no sabemos cómo decirle la verdad. El enfermo, como veis, tiene un interrogante en su cabeza, no se entiende nada lo que le dice el médico, pero tiene un libro de RIP detrás, sabe que se va a morir y no le está diciendo la verdad. Esto espero que sea motivo de coloquio porque son temas muy importantes. ¿Qué hay que decir? ¿Hasta dónde hay que decir? Esto creo que puedes ir apuntando preguntas porque pueden ser muy interesantes. ¿Cómo responder? De forma sencilla y gradual, pero sin mentir, por favor, no mintáis. Porque si mentís, se va a dar cuenta que le estáis engañando y no va a confiar más en vosotros. Y para decir la verdad no hay que decir toda la verdad. Lo que se diga, que sea verdad. ¿Vale? Esto es un juego de palabras, pero es que es así. Si lo que decimos es verdad, no nos puede decir que le hemos engañado. ¿Decir toda la verdad? Pues igual no, porque en ese momento no procede, pero sin engañarnos. Y si luego preguntáis sobre esto, os pondré algún ejemplo, dependiendo cómo ande con el tiempo. Si descubre el engaño, va a perder la confianza en nosotros, se va a aislar y ya no nos va a preguntar más. Necesita que le expliquemos lo que va a pasar, necesita que no le engañemos. Pero todo ello con sensibilidad exquisita para que le ayudemos a comprender lo que necesita en esos momentos tan difíciles y únicos para él. Se va a morir una vez solo. No podemos dar vuelta atrás y repetir para hacerlo mejor. Con este enfermo no. Aprenderemos para otro. Pero este enfermo se va a morir con nuestra equivocación. Así que, por favor, pongamos un poco de... ¿Y por qué tenemos que responder? Porque tiene derecho a saber lo que le ocurre. Así de sencillo. Porque tiene derecho a tomar decisiones y no va a poder tomar una decisión si no sabe lo que le ocurre. Por lo tanto, una cosa va con la otra. De esta manera podrá enfrentarse mejor a su futuro si sabe lo que le ocurre y tome una decisión adecuada. También es importante saber que la mayor parte del sufrimiento que ocurre en este final de la vida, aparte de provocar el dolor físico, tiene que ver con otros temas emocionales, con otros temas sociales y espirituales, y con su propia incapacidad para resolver interrogantes más profundos de la vida. Hay interrogantes profundos de la vida que cuando se llega al final de ella es cuando afloran y tenemos que estar capacitados para poder ayudarles a reflexionar sobre ello y a darles alguna respuesta. Y el acompañamiento espiritual es tan importante como todos los demás acompañamientos. Os aseguro que al final de la vida una de las demandas mayores de los enfermos es atención espiritual, que no digo religiosa, digo espiritual porque es mucho más extenso, cada uno desde su filosofía, incluso de ninguna filosofía religiosa, pero también se hace preguntas sobre el sentido de su vida y a eso tenemos que responder. Por eso el acompañamiento espiritual es ayudar a la persona a despertar o a sacar a la luz el anhelo, la búsqueda interior que toda persona puede tener y ese es nuestro acompañamiento espiritual. Insisto y concreto, podemos humanizar el proceso de morir con cuidados paliativos, no abandonando al enfermo, lo primero, estando con él,
aliviando su sufrimiento sin límites. Para eso tenemos herramientas. No tengamos el miedo de decir, no, no le voy a dar mucha morfina porque si no igual se me muere antes de tiempo y luego me echan la culpa. Total, porque sufra un poco, no pasa nada. No, no. Tenemos que emplear la morfina que sea necesaria, con el objetivo de aliviar su sufrimiento. Si se muere antes, no es ninguna eutanasia. Será un doble efecto, como dijo ya Pío XII hace muchos años. Lo que tenemos que hacer es aprender bien a manejarla. ¿De acuerdo? Evitando prolongar su agonía innecesaria. Los paliativos no es prolongar y alargar la vida. Los paliativos lo que hacen es ensanchar la vida que le queda. Por eso tenemos que evitar el que le pongamos tratamientos que son más inútiles que la propia, más insufribles que la propia enfermedad y que son inútiles ya. El enfermo tiene derecho a la renuncia al tratamiento, no olvidemos. Le podemos proponer un tratamiento y dice que no. Pero para que respetemos ese derecho, tenemos que haberle informado bien y comprobar que ha entendido lo que le hemos dicho. Si conscientes de las consecuencias de renunciar a ese tratamiento, él asume la renuncia, se la tenemos que respetar. Este es un derecho que está en la ley, por lo tanto, y además en el Código de Deontología Médica. Por lo tanto, es buena práctica médica y además está dentro de la ley vigente. Hay que respetar su voluntad. Y ahora estamos con el tema de las voluntades anticipadas. Es importante que nos acostumbremos a una cultura de hacer el documento de voluntades anticipadas, por si acaso, a ver qué pasa si en un momento determinado no estamos conscientes y van a opinar por nosotros. Sedando al enfermo cuando lo precise. Es otra forma de hacer cuidados paliativos. Sedar al enfermo cuando lo precise. Aliviando sus sufrimientos mientras llegue su muerte. Este es el resumen de los cuidados paliativos. Y ayudando a la familia a sobrellevar la pérdida de su ser querido. No nos olvidemos, en paliativos la familia no estorba. La familia es una parte fundamental. Y la familia sufre también. Existe una triple realidad en cuidados paliativos. Un enfermo que sufre porque se está muriendo, una familia que sufre porque ve que su familiar querido está muriendo, pero eso sí, un equipo de profesionales que está educado para luchar contra la muerte. Y a veces es donde viene el conflicto. Queremos que no se muera. Tenemos que aprender también a dejar morir al enfermo cuando sea lo normal y lo natural. Pero a la familia hay que ayudarle. Y es un deber del médico aliviar el sufrimiento y eliminar el dolor. Cosas distintas. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Pero esto lo explicarán. Por eso digo que los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Estos cuidados no tienen como objetivo la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, evitando su sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos? No abandonando al enfermo, porque a veces abandonamos de tres maneras. Diciendo no hay nada que hacer, que habréis oído alguna vez, algún médico que ha dicho ya no hay nada que hacer. Abandono terapéutico por dosis insuficientes, le voy a dar poco, no sea que esto no es hacerlo bien, esto es abandonar al enfermo. O un abandono autonomista. Yo ya cumplo con la ley. Le informo lo que tiene, le digo lo que hay que hacer y ahora que decida. Oiga, doctor, ¿y usted qué opina? Ah, yo he cumplido con la ley, ese es problema suyo. Eso es abandonar al enfermo. Hay que hacer la autonomía compartida, pues tratar de orientarle un poquitín. Bien, procurando todo ello, un control adecuado y enérgico de los síntomas, aunque con los tratamientos, para dicho control se pudiera adelantar la muerte. Esta es otra de las formas que tenemos que tener en cuenta. Evitando aquellos tratamientos que serían inútiles, como he dicho. Y ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada a la muerte, no solo es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Ahora bien, cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia. Eso sí, eutanasia. Los paliativos se hacen bien, no tienen nada que ver con la eutanasia. Si aún no hubiéramos conseguido aliviar el sufrimiento, recurriremos a la sedación paliativa que he dicho antes para garantizar una muerte serena, no para provocar una muerte serena, sino para garantizar que la muerte sea serena. Porque hay enfermos que, a pesar de todos los tratamientos que disponemos, tienen algún momento de la evolución de su enfermedad, oncológica o no, uno más síntomas refractarios, es decir, que no hemos podido resolverlos de ninguna manera,
a ese tratamiento que le provoca un sufrimiento insoportable. Y esto obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. La sedación es disminuir la consciencia del enfermo. Seguramente muchos de vosotros se habrán sedado para hacer una extracción de una molar o hacer una pequeña intervención quirúrgica o hacer una gastroscopia, una colonoscopia. Y cuando habéis acabado, habéis dicho, doctor, ¿cuándo empieza? No, si ya he acabado. No os habéis enterado de nada. La sedación, bien hecha, disminuye la consciencia. Pues bien, aunque de todo ello se pudiera derivar un adelantamiento no buscado a la muerte, ninguna de estas actuaciones sería prácticas eutanásicas si lo que buscan es eliminar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar el que sufre. Esas tres cosas que os he dicho antes. Ahora bien, tenemos que aprender a ayudar a morir bien y todas las técnicas de acompañamiento al moribundo y su familia. Y esta es nuestro reto y por eso se hacen cursos de este tipo. Tradicionalmente la formación académica en medicina se ha orientado hacia la curación, pero lo que no se nos ha orientado es cuando no es posible curar al enfermo. Esta falta de formación, pues a veces crean situaciones como la de la situación de evitarla. Yo no quiero saber nada ahí porque no sé qué hacer y entonces prefiero evitarla. Otras veces eso lo hace cualquiera y se ponen a hacerlo y lo hacen mal, con lo cual también se les perjudica al enfermo. Y otras veces, pues por miedo, se hacen actitudes intervencionistas porque tienen miedo a que se muera el enfermo y eso para el médico a veces considera un fracaso y no quiere que se muere y hacen intervenciones que no son útiles para el enfermo. Pues bien, esas tres actitudes del miedo, el abandono y la autosuficiencia, características de una mala formación en cuidados paliativos, hacen que se llegue a una falta de atención integral del proceso y una falta de apoyo domiciliario y una escasez de cuidados continuados. Y, sin embargo, hay evidencia alentadora de que estas actitudes pueden evitarse con una formación académica y de posgrado suficiente. Por lo tanto, creo que merece la pena que recojamos el reto en los ambientes académicos para que podamos resolver este problema que existe. Porque la formación en cuidados paliativos, no olvidemos, nos va a ayudar a cuidar mejor. ¿Me queda? ¿Cuánto me queda? Sí, 5 minutos. Vale, 5 minutos, os resumo cómo me gustaría que me cuiden a mí cuando llegue mi momento. ¿Vale? 10 puntos, que son los que yo consideraría después de lo que yo he visto con mis enfermos. He dicho, hombre, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Vale. Que me traten como un ser humano hasta el momento de mi muerte. Que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino además que tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual. Que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte. Esto es importante en un sitio adecuado, en un sitio íntimo. Que pueda escuchar. Aquí la trabajadora social de nuestro equipo está escuchando a un paciente de manera empática, no dándole consejos, escuchando. Que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados. Que soy yo el que me estoy muriendo y el que estoy enfermo. Por favor, consulten conmigo. Que todavía no estoy inconsciente. No consulte con mis hijos, conmigo. Que no me dejen morir solo, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales. He dicho, morir solo es de lo más trágico que hay. Menos mal que en los hospitales y en cualquier sitio donde los pacientes se mueren, siempre los profesionales pueden sustituir, o los voluntarios, sustituir esta compañía. Y esto es importante, esta compañía les ayuda mucho. Es triste escuchar en las noticias cómo hay gente mayor que se muere y se entera la gente que se ha muerto por el olor que han destilado en la comunidad por el tiempo que llevan muertos. Nadie se había dado cuenta de que faltaba. O esa viñeta que se emplea mucho, ¿no? Que se ve un anciano que está en la cama y por la ventana entran las palomas del parque y dicen, hombre, es que te echábamos en falta, porque iban todas las mañanas a echarle palomitas. Pero nadie más. Que mis preguntas sean respondidas con sinceridad, que no me engañen. Que respeten mi individualidad y que no me juzguen por mis decisiones, aunque sean contrarias a que me atiendan. Que cada uno podemos tener la opinión que queramos tener y los médicos tenemos que respetar esas opiniones. Que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Julio, ¿tú y yo cambiaríamos para dedicarnos a otra cosa? No, ¿verdad?
Y algunas veces nos dicen, pero no, pero eso no es triste, eso no tiene que ser lúgubre, el estar así. No, volvería a hacer lo mismo si yo volviera a estudiar, porque esto es una satisfacción muy grande, ayudar a morir bien. Que quien me cuida al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento, ¿vale? Y esto es una opinión mía, cada uno ya tiene la suya, pero yo sí pediría que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llega mi muerte. Esto sería el resumen, desde mi punto de vista, de la ética al final de la vida. Y por último, que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Me imagino que han sufrido durante mi proceso de morir y se van a quedar con pena cuando haya muerto, con lo cual ayudarles durante un tiempo para que superen un poquitín más la pena, ¿no? Bien, pues el reto de los profesionales es que tenemos que humanizar el proceso de morir de nuestros enfermos. Este es el reto que nosotros vamos a plantear en este curso, ¿eh? Por eso apostemos por una cultura paliativa, y esto es lo que hemos querido ofertar en este curso que hoy se ha inaugurado y que espero que tenga mucha riqueza para vosotros, que para nosotros seguro que sí, porque compartir nuestras reflexiones y nuestra experiencia sabemos que va a ayudar a cuidar mejor a otras personas, ¿eh? Estoy abierto a vuestras preguntas si tenemos un ratito. Vale. Si alguien desea hacer alguna pregunta, que levante la mano, por favor, para poder acercarle el micrófono. Pregunta o alguna reflexión, porque Jacinto ha explicado, yo creo que a vuelo de pájaro, todos los contenidos que se van a desarrollar en cada una de las sesiones. Entonces, quizás un poco abrumador, ¿no?, todo lo que nos ha contado y mucho. O sea, muy denso, ¿no? Pero si queréis hacer algún comentario o alguna perspectiva o alguna. O puntualizar algo para que después vayamos profundizando. Gracias. Yo quería preguntarle, cuando hablaba de cómo responder ante a una noticia pues muy negativa, ¿no? Usted decía que nos iba a comentar algo. Yo, en una situación que he tenido cercana, me dice el médico, cuando no preguntan es que realmente saben ya o sospechan cuál es su enfermedad, ¿no? Y en ese caso a mí sabía que eso era lo que le pasaba a este familiar. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo responder? ¿Cómo informarle? ¿O pedirle si quiere él que le informen o así? No sé. Hombre, dices que cuando no preguntan, el médico da por hecho que no tiene interés. No, como que ya se sabe. Bueno, yo creo que a veces el problema es que el paciente le da puro preguntar, otras veces el médico ha demostrado durante todo el proceso que no es muy dado a hacerle preguntas tan sencillas a veces, con qué me está dando, con qué me medica, y entonces puede ser que le dé un poco de reparo. Pero yo creo que la actitud profesional debiera de ser siempre darle la oportunidad de que pregunte cuando quiera, ¿eh? Estamos aquí para lo que necesites. Si quieres preguntar algo sobre tu enfermedad, sobre lo que tú quieras, estamos aquí para cuando tú lo creas conveniente, ¿no? Yo creo que esta debiera ser nuestra actitud, ¿no, Julio? Esto es lo que hacemos nosotros, ¿eh? Básicamente eso es. La tarea es poner ese tiro. Claro. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Hay alguna cosa que no hayas entendido? ¿Te gustaría saber algo más? Y eso abre puertas. Yo suelo preguntar, ¿tienes miedo? Y uno te dice, ¿a qué? No sé, cuando alguien está enfermo tiene miedo. Y el que quiere entrar en el tema, entra y dice, pues me da miedo morirme. A la muerte no, me da miedo sufrir y te quita el tema. Claro. El tema es abrir puertas. Claro, si el médico
médico nunca abre, deja una puerta entreabierta para que el otro la cruce, tampoco lo va a preguntar. Pero eso sí, respetando el derecho a la negación. Porque luego en la axioma en psicología hay que decir, solo negamos lo que sabemos. Porque no nos sentimos preparados para afrontarlo. Sí. Entonces, en la medida en que no nos sentimos preparados para afrontarlo, pues la negación es un mecanismo de defensa fantástico y que si no existiera habría que inventarlo. Porque lo hemos practicado todos en algún momento. Voy a esperar un poquito a ver si ya lo puedo asumir para poder ponerle nombre. Sí, mira, además, aunando esto, yo creo que el paciente va conociendo ya lo que le ocurre, ¿no? Pero nosotros tenemos que ayudarle también porque cuando hablaba yo de que hay que decir la verdad, que no hay que engañarle, no hace falta decir toda la verdad, pero que no le engañemos con la verdad que le digamos, con lo que le digamos que sea verdad. Yo recuerdo un paciente que estábamos en Navidad y nos preguntaba, ¿no? Oiga, doctor, ¿usted cree que yo voy a llegar a la boda de mi hijo, que es en agosto? Y sabíamos que no, porque lo que tenía era muy, muy problemático y le quedaba pues más o menos un mes, etcétera, ¿no? Y claro, si le decíamos que no, le derrumbábamos. Si le decíamos que sí, le engañábamos. Pues aprovechamos a decir que como nos queda mucho tiempo, le decíamos, joder, todavía estamos en Navidad, hasta agosto, fíjate lo que queda, vamos a ir viendo a ver cómo van las cosas, ¿eh? Y ya iremos hablando. Bueno, el paciente se quedó más o menos tranquilo, pasaron 15 días, el enfermo se encontraba peor. Doctor, ya sé que a agosto no voy a llegar, pero en mayo es una comunión de mi nieto. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros sabíamos que tampoco. Pues hombre, mayo nos quedan 5 meses, 6 meses. Todavía no podemos decirte nada, vamos a ver cómo va la cosa. Pasan 2, 3 semanas, el enfermo peor. Doctor, ya sé que a mayo tampoco llego. El mes que viene es el bautizo de mi último nieto. ¿Cómo lo ve? Y nosotros que sabíamos que sí podría llegar, dijimos, no te preocupes, claro que sí. Yo creo que te vamos a poner un chute para que ese día estés fantástico. Aquí tu familia te pondrá la mejor ropa y vas a estar en el bautizo de tu último nieto. Ya lo verás. Es decir, no le dimos falsas esperanzas, no le mentimos. ¿Vale? Yo creo que esto es un poco la actitud. Hay que buscar estrategias. Por eso, el médico no solamente debe estar formado desde el punto de vista técnico, científico en su profesión, sino en aquellos aspectos que tienen que ver en habilidades de comunicación, como he dicho antes, habilidades de toma de decisiones. Es verdad que en paliativos trabajamos siempre en un equipo multidisciplinar, de manera interdisciplinar, para que entre todos podamos llegar a trabajar con el enfermo en cada una de sus necesidades que sean más importantes que otras, ¿no? ¿Sí? Gracias. Él ha dicho que el enfermo tiene derecho a decidir lo que quiere, pero a veces es la familia o los médicos quienes saben lo que le conviene al paciente, ¿sí o no? Es que el que tiene derecho es el enfermo. La familia no tiene derecho. Si el enfermo está en plenas facultades de tomar decisiones y nadie le ha quitado ese derecho porque la ha incapacitado, pues la familia no tiene nada que decir. Es verdad que lo mejor es que es llegar a un consenso para que la familia no esté a la defensiva todo el día. Pero quien tiene derecho es el enfermo. Ante las dudas que tengamos, si el enfermo dice una cosa y la familia dice otra, nosotros tendremos que hacer caso al enfermo. Los médicos podrán opinar cuando no haya familia y cuando el enfermo no pueda opinar. Entonces serán los médicos los que tengan que tomar una decisión, que siempre estará basada en el mejor beneficio del enfermo, ¿vale? Salvo que tuvieran un documento de voluntades anticipadas donde ha podido echar mano de él y poder saber qué es lo que opinaba, aunque ahora estuviera inconsciente. Por eso es importante tener esa herramienta. No sé si te he contestado. ¿Sí? Hey, a ver, estaba yo pensando que esto de la medicina preventiva, curativa, paliativa, que tiene un cierto componente académico, tiene también un componente de experiencia, porque si uno hace ciertas cosas, previene complicaciones de diabetes, por ejemplo, o si se hace una herida, necesita curarla.
lo de la paliativa la descubrimos muy tarde, cuando llegamos a ella. Pero si hablamos de la medicina paliativa, de la cultura paliativa, como humanizar el proceso del morir, mi pregunta es, ¿no empezamos, no tendría que, tendríamos que empezar antes desde la atención primaria? Y que desde la atención primaria, y no pongo la carga en los profesionales, también en los que vamos a donde ellos, empezar a acostumbrarnos a hacer preguntas, sentir que hay un interés por cómo se viven esos procesos de enfermedad, que a veces son transitorios. Yo creo que la cultura paliativa, tal como la has expuesto, nos enseña más a cuidar la vida que a cuidar el proceso de morir. Sí, yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que esto es lo que pretende este curso. Tratar de extender lo que son los paliativos a una actitud de cultura paliativa en la sociedad para poder, de alguna manera, usarla en cualquier situación. Es más, hace muchos años, cuando empezamos algunos a trabajar en este campo, los cuidados paliativos solo se preveían en los enfermos de cáncer, al final, cuando ya estaban muy mal, porque los oncólogos habían dicho ya no hay nada que hacer. Entonces íbamos nosotros y nos dedicamos a atenderles. Esto ha ido evolucionando y ahora los cuidados paliativos se empiezan a hacer incluso al comienzo del diagnóstico de la enfermedad, porque es cuando se hacen preguntas a los enfermos, es cuando hay que hablar de pronósticos, es cuando hay que hablar de esperanza de vida, hay que planificar cuidados, etcétera, etcétera. Y a medida que la medicina curativa no está siendo eficaz, entonces entramos con más intensidad en los cuidados paliativos. Pero yo estoy de acuerdo contigo y por eso yo expresé un poco a la hora de titular este curso, hablemos de cultura paliativa, porque la cultura paliativa puede ayudarnos mucho a la sociedad. Nos puede ayudar mucho a tener actitud más humanizadora de toda nuestra atención sobre temas de salud. Y esto, por eso digo que tu intervención me ha parecido muy importante. Y solo hemos hablado en la entrada para recordarnos que nos conocíamos, pero no para hablar de esto. O sea, que no lo hemos consensuado. No tengáis, no penséis que lo hemos preparado. Gracias. Y cuando quien miente a la persona que está enferma es la familia. ¿Quién le miente? Sí. Porque a mí me ha tocado caso de que la persona que está enferma sabe que está enferma, no sabe lo que tiene, pero la familia es quien no le quiere contar lo que tiene, aunque él lo pida. Sí. Entonces, ahí cómo lo gestionas como profesional. A ti esa persona te pregunta, ¿qué me pasa? La familia le está diciendo una cosa, pero el médico sabe que es otra. Pues ahí el problema ha sido que no ha habido una buena, un buen trabajo con la familia del equipo, porque ahí tenía que haber habido un trabajo. En cuidados paliativos tiene que trabajarse también con la familia, y eso hay que consensuarlo y hacerle ver a la familia que quien tiene derecho a saber lo que le ocurre es el paciente y no se le puede engañar. Y estas cosas que hemos dicho aquí se las decimos a la familia. Si la familia no hiciera caso, insistiera en ello, pues hombre, nosotros no podemos poner una pistola en él, pero lo estará haciendo mal y eso le va a perjudicar mucho más que cualquier dolor agudo que tenga por su propia enfermedad. Pero cuando la persona te lo pregunta a ti directamente, o sea, yo trabajo de auxiliar y a mí me han preguntado, ¿a mí qué me pasa? Yo sé que me estoy muriendo y a mí mis hijos no me quieren decir lo que tengo. Bueno, tú tienes que darle traspasarle esa pregunta con toda habilidad al médico responsable o a la persona responsable del equipo que tenga que informar. No olvides que él tal vez te vaya a preguntar a ti porque el médico no le ha querido decir, por la razón que sea, y busca en ti a ver si te cogen a renuncio. Entonces, tienes que ser lo suficientemente perspicaz como para decir, pues mira, esta pregunta se la voy a trasladar yo al médico para que venga y te la explique, porque me parece muy interesante lo que me acabas de preguntar. Pero va a ser él, yo no puedo responderte porque mi tema es que yo te tengo que ayudar a dar el desayuno, ayudar a hacer la higiene, pero el médico es el que te va a informar porque luego le vas a preguntar más cosas y él va a ser el que te va a poder responder. Yo creo que esta sería la actitud que te recomendaríamos. En ningún caso que tú respondieras. Si he explicado esto, no para que se emplee como cualquiera, sino que se sepa qué es lo que hay que hacer y vehiculizar a la persona responsable de la información, que en este caso es el médico siempre, porque si no os podéis ver en un problema. Sí, y simplemente recordar, como he puesto aquí,
que en esta sesión vamos a tratar específicamente la pregunta que has tratado. Es decir, en la CED, la familia como coprotagonista, está además aquí entre nosotros un ponente que tiene experiencia en estos temas, trabajador social de la Asociación de Familias Cuidadoras y de Personas Dependientes. Es decir, es una realidad que está y que la tenemos integrada dentro del programa. La vamos a tratar a lo largo de hoy. ¿Hay alguna otra cuestión? Pues si os parece, podemos hacer un descansillo entre 5 y 10 minutos, para estirar las piernas y salir, y volvemos en breve. Bien. Gracias.